Partimos de calle La Rioja por la peatonal San Martín con orientación de norte a sur para luego finalizar el recorrido en la intersección con calle Mendoza. El trayecto se caracteriza por ser un espacio abierto, multifocal y permeable. Si nos fijamos del lado izquierdo, podemos observar una iglesia, de la cual deducimos que no parece haber actividad religiosa por la hora de la mañana en la que el video fue tomado. Esta construcción, junto a la mayoría de las construcciones que se verán en el recorrido, mantienen una fachada de edificio antiguo, pero refaccionadas en relación con las diferentes actividades que cada una de ellas mantiene en la actualidad. Son las 9 de la mañana y podemos observar que es una zona de mucha actividad comercial, con una presencia de peatones muy significativa. Por eso es que nos da la sensación de una atmósfera ruidosa y un tanto caótica. En cuanto a los diseños de la comunicación visual en la vía pública, podemos decir que los únicos señalables son los carteles con los nombres de las calles y algún que otra señalética de tránsito. Acerca de diseño industrial podemos observar dos tipos de banquitos para que los peatones se sienten. Por un lado, uno hacia la derecha de mayor tamaño y de madera, y otro hacia la izquierda, individuales de menor tamaño y de cemento. Al finalizar la cuadra, también podemos observar hacia la izquierda otro de aquellos banquitos de mayor tamaño y de madera que mencionamos anteriormente. Entrando ya a la segunda cuadra del recorrido, notamos que la actividad bancaria se intensifica y que sigue predominando, como en la cuadra anterior, la actividad comercial. En cuanto a la vegetación, se puede decir que es escasa, ya que se observan solo algunas palmeras. También notamos que, como consecuencia de los edificios de mayor altura, la luz del sol no puede penetrar de manera constante, lo que genera que por momentos la atmósfera se vaya modificando. Sigue siendo ruidosa, pero con una sensación de frescor. En cuanto a los diseños arquitectónicos, hay edificios de hasta 15 pisos y otros de menos, que siguen manteniendo la arquitectura de otra época. La presencia de peatones sigue siendo muy significativa, pero por momentos, como dijimos antes, la atmósfera se va modificando, cambia. Se mantiene ruidosa por el constante tráfico, pero con espacios de tranquilidad. Volvemos a encontrarnos con objetos de diseño industrial nuevamente, como cestos de basura y bancos de madera iguales a los de la cuadra anterior. Damos cuenta también de dos acciones que se presentan ante nuestros ojos. Una persona paseando a su perro y otra andando en bicicleta. Hacia la derecha también hay otro cartel que identifica el nombre de la calle, el cual pertenece al diseño de la comunicación visual. Estamos por finalizar el recorrido, adentrándonos en la tercera y última cuadra, en donde la actividad bancaria sigue siendo una de las principales. Pero también podemos observar que en esta parte, la actividad gastronómica, al igual que la bancaria, tiene su relevancia. Podemos observar nuevamente la acción del paso de una bicicleta y la presencia de una moto. No atravesamos espacios cerrados, pero sí observamos una galería hacia la derecha con una atmósfera sombría y dinámica. Cabe destacar que el diseño de las veredas se mantiene en todo el recorrido. Hay canaletas de hierro para el desagüe y baldosas de canto rodado o prodotáctiles para personas no videntes. Llegando al final de nuestro recorrido,
Ya por calle Mendoza se observa actividad gastronómica. Se puede describir una atmósfera de descanso, pero que no deja de relacionarse con el ruido constante del tráfico, el cual genera la atmósfera ruidosa que fue descrita durante todo el recorrido.